La señora Albaña Mezquita denunció este miércoles la desaparición de su esposo, el nombrado Juan Manuel Vázquez, quien hace varios días que salió de su residencia y aún no saben de su paradero. Bueno, ya hoy tiene 4 días desaparecido. No, él no tiene problemas mentales. El problema es deuda. Sí, ya estaba depresivo y muy desesperado, sí. La calle decía, un ejemplo, que lo perdonaran por lo que iba a hacer. La carta dice, perdóname por lo que voy a hacer. Pero principalmente mi esposa, mis hijos, mis hermanos, cogí un dinero para trabajar y no pude, o sea, lo pidió trabajando, eso es lo que ahí dice, que lo pidió trabajando. Entonces que no tiene más fuerza para continuar, que no lo busquen porque va a estar bajo agua. Yo espero de que tú, cuando veas este mensaje o alguien te lo diga, yo espero que tú regreses. Ya he hablado con varias personas y me han dicho que me van a ayudar a pagar esa deuda. No te preocupes, que aunque está pidiendo, haciendo rifas, vamos a lograr salir de esa deuda. Pero yo lo que quiero es que tú regreses. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.